tacto al niño, déjenlo probar que no pasa nada, para que aprenda. ¿Les suena esa frase? Es gravísima, porque si el alcohol es tóxico para los adultos, imagínese lo que puede ser para un niño cuyo hígado y cerebro apenas se están formando. Muchos adultos creen de manera equivocada que es mejor que un niño pruebe el alcohol estando muy pequeño y primero en casa que en otro lugar. Hay un riesgo de que pueda convulsionar, sobre todo en los menores de edad, porque son más sensibles, el cerebro es más sensible a las bebidas alcohólicas, y también de un daño hepático o de un daño renal asociado, porque sus órganos no están todavía listos para este tipo de sustancias. Entonces son sustancias tóxicas que a veces los vemos como sustancias sociales, pero que son altamente riesgosas para la salud. Pero este no es el único peligro de esas probaditas de alcohol. Se le está dando a probar desde tempranas edades y cada vez el consumo es a más temprana edad. Papás, con el tema no se juega. Estar muy pendiente de que los niños no ingieran bebidas alcohólicas en cualquiera de sus presentaciones. Puede ser champaña, vino, cerveza, aguardiente, whisky, todas representan un riesgo para la salud de estos menores de edad. Los efectos negativos del alcohol incluyen a los que aún no han nacido. En el embarazo está contraindicado el total uso de bebidas alcohólicas y representa un riesgo tanto para el feto, desarrollando un cuadro de espectro de alcohol fetal con implicaciones neurológicas muy graves, y también para la salud de la materna. Las probaditas de alcohol en la infancia también pueden traer problemas de conducta. Ojalá quede claro, los padres no deben ofrecer alcohol a sus hijos. No los están protegiendo de problemas más adelante ni familiarizando de manera positiva. En lugar de probaditas, denles buen ejemplo sobre el consumo responsable.